Cambio climático, dos huracanes arrasaron las siembras y el cardamomo de miles de indígenas en el norte de Guatemala. Cerro Azul, un caserío de 500 habitantes ubicado al pie de las montañas del departamento de Quiché, vio llegar las desgracias en los ciclones Zeta y Lota, que, embravecidos por el cambio climático, dejaron a unos 200 muertos y gran devastación en Centroamérica entre fines de octubre y comienzos de noviembre de 2020. Donde antes había plantíos, ahora hay solo maleza y árboles secos. El agua tardó 4 meses en descender, dejando una estela de putrefacción de plantas y el suelo estéril. Aunque pueda recuperarse, explica Lázaro, el cardamomo tarda 3 a 4 años en dar frutos. Un informe del Banco Mundial advirtió en septiembre que los efectos del cambio climático podrían provocar la migración de 216 millones de personas para 2050, incluidos 17 millones en Latinoamérica.